¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos un día más a mi canal y al tercer video de la serie Rediseña tu vida. Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos hacer un tablero de los sueños, un vision board, un mapa de los sueños. Porque cada vez que empieza un nuevo año tenemos como una nueva oportunidad de cumplir nuestras metas y de materializar todos nuestros sueños. Así que en el video de hoy vas a descubrir una forma muy tangible de poder pasar tus objetivos, tus sueños, tus metas, tus propósitos a imágenes. Ya para eso hicimos un montón de ejercicios en el primer video de la serie Rediseña tu vida, así que si no viste ese video, anda corriendo a verlo porque a partir de las cosas que salgan de estos ejercicios vas a poder saber qué imágenes tenés que buscar, qué imágenes van a representar esos objetivos, esas metas y esos sueños. Para buscar inspiración de imágenes es tan sencillo como ir a Pinterest. Ahí vas a encontrar un montón de imágenes. Fíjate en aquellas que te llamen más la atención, que vibren con vos y por supuesto con aquellos objetivos que te propusiste para este año. Y también puedes buscar inspiración para renovarte. Quizás en nuevos looks que quieras probar o incluso en decoración que quieras poner en tu casa. A mí eso me ayuda a hacerme una idea de cómo quiero rediseñar mi vida. El año pasado, en el 2021, hice mi tablero de los sueños de forma digital. Ustedes lo vieron como lo hice en Canva para ponerlo como de fondo de pantalla en mi teléfono, en mi móvil. Pero en el video de hoy quiero hacer algo diferente para tenerlo en la plataforma donde yo me organizo, que es Milanote. Y también mi intención va a ser poder imprimirlo y así tenerlo siempre en mi estudio, cerca de mi escritorio, para poder verlo todos los días. Si no sabes lo que es Milanote todavía, es una aplicación para tomar notas, una herramienta súper sencilla y fácil de usar que te va a ayudar a organizar tus ideas en una pizarra digital completamente customizable. Viene con un montón de plantillas y templates que te van a ayudar a simplificar bastante el proceso de organizarte y de ordenar todas tus ideas. Lo que más me gusta de Milanote es que tiene como una extensión del Chrome, así que es tan fácil como darle a guardar y ya cuando vas a Milanote podés encontrar en el lateral todas esas imágenes. Así que más fácil imposible. También en Milanote tenés templates donde puedes buscar vision board y ahí vas a tener como una base con la cual empezar. Y a partir de ahí empiezo a poner todas las imágenes y luego simplemente es pasárselo bien. Y realmente haciendo un ejercicio de visualización con cada una de las imágenes, tenés que imaginarte tu sueño hecho realidad. Si te cuesta imaginártelo, quiere decir que esa imagen no es la correcta y tendrás que buscar otra que sí que conecte con vos. Y algo muy importante es que no cometas el error que yo cometí en este 2021, me di cuenta que cometí este error, y es el de no solo buscar imágenes bonitas. A la hora de buscar imágenes, trata de que sean súper específicas y que estén súper, súper relacionadas con tus objetivos y tus metas. Yo cometí el error el año pasado de poner imágenes muy generales, como un campo de girasoles o una mano con una bola de cristal, y a pesar de que me inspiraban muchísimo, no tenía ningún sueño concreto detrás de esas imágenes. Es súper importante que las imágenes conecten con tus emociones. Tenés que sentirte realmente en esa foto, en esa situación, teniendo ese objeto que querés. A la hora de visualizar, de ver esa foto y de sentirte ahí dentro, en esa experiencia, trata de sentirla con todos tus sentidos. Por ejemplo, si te estás imaginando que este año vas a manifestar un coche nuevo, entonces en el tacto, imagínate cómo agarras el volante. Fíjate cómo se siente en tu espalda el respaldo. En el olfato, pensá cómo huele ese coche, el típico olor a nuevo de coche. O cómo se siente cuando pones tu música preferida en ese coche y estás manejando y te pega la brisa por la ventana. Eso es visualizar con todos tus sentidos, sintiendo que es real. E incluso si sentís como agradecimiento, muchísimo mejor. O sea, sentir que estás agradecido por eso, aunque todavía no haya pasado en el momento presente, aunque sea algo potencial en el futuro, creer que ahora mismo es real y estar agradecido porque lo tenés es súper potente y te aseguro que es una forma de manifestar aquello que querés muchísimo más rápido. Algo muy importante, que ya hablamos de eso en el video número 2 de la serie Rediseña tu vida, es que tenemos que tener muy, muy presentes nuestras creencias limitantes, porque serán esas creencias las que nos impidan cumplir las cosas que tenemos en el tablero. Así que presta mucha, mucha atención a tus pensamientos, en especial a los pensamientos de no merecimiento, a los pensamientos que te dicen a vos mismo
no soy merecedor de esto o no soy digno de esto. Por ejemplo, en el hecho de atraer a una pareja, a veces pensamos, uy, pero si tengo tantos defectos o no soy linda, ¿cómo alguien me va a poder querer? Eso es un pensamiento de no merecimiento. O, uff, pero si es que es tan difícil conseguir trabajo ahora mismo, no sé si algún día pueda trabajar de lo que me gusta. Ese es un pensamiento de no merecimiento. Y con ese tipo de pensamientos podemos literalmente sentenciar nuestra vida al fracaso, a la pobreza y a la miseria de nuestra alma. Así que te propongo como ejercicio también, de la mano con el Vision Board, que intentes este año vivir desde el amor y vivir en abundancia. Cambiar el chip de tu mente, porque de esa manera vas a poder lograr de verdad las cosas que te propongas. A mi modo de ver, vivir desde el amor y vivir en abundancia quieren decir que elegís priorizar tu bienestar y tu plenitud. Que no vivís con miedo a que el dinero se acabe, a que pasen cosas malas, desgracias, a que te quedes sin nada, sino que mantenés una mentalidad positiva, confiando siempre en Dios o en el universo y en su infinito amor y abundancia. Confía en que la vida siempre te proveerá, y si no es dinero físico, serán oportunidades, relaciones, contactos, lo que sea. Simplemente hay que estar atentos y subirnos a ese tren que nos regala la vida cada cierto tiempo. Eso sí, acordate de ser paciente. Es muy importante tener paciencia porque tenemos que confiar en los tiempos divinos del universo. Hay veces que queremos algo, pero realmente en el fondo de nuestro corazón no estamos preparados o no vibramos lo suficiente como para igualar la vibración de esa experiencia que queremos tener. Es posible lograr todo lo que te propongas en tu vision board. Aquello que desees y visualices está destinado a ser. Simplemente es cuestión de tiempo. Así que con este video espero haberte inspirado y motivado para hacer tu tablero de los sueños, tu vision board. Espero que te lo pases súper bien jugando con las imágenes y soñando en grande. Por supuesto, me encantará ver el vision board de cada uno de ustedes, así que por favor compártanmelo en Instagram, en paula-simple, ya sea que me etiqueten en alguna story o que me compartan directamente el tablero por mensaje directo, me va a encantar verlo. Y también déjame un comentario abajo diciéndome qué otros temas te gustaría que tratara en esta serie de Rediseña tu Vida, porque aún me quedan algunos episodios. De mi parte nada más, yo te mando un beso gigante y nos vemos muy muy pronto en el siguiente video. ¡Chao!